Hello, 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 hello. Can you hear me? Hello, 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 hello. Welcome, welcome, welcome. Good evening, good evening. Hello, teacher. Hello, how are good you? Evening. Good evening. I will change the background. Choose virtual background. Use this one instead of the other one. My goodness. Well, so that's the one. Okay. I don't like the way that I see the background. Me veo rara hoy. It's because of the color. My goodness, Angela, you are so elegant today. Woohoo, and Patricia, my goodness, Gloria. Hello, hello, good evening. Good evening, good evening. Nice. Hay que peinarnos para la foto. Eso no se escucha. Yes, Angela, yes. Now we can hear you. My goodness. Hello. Darwin is with a t-shirt. With a polo t-shirt, Sandra Glanis, my goodness. Woohoo! Good night, good night. Good evening. Today is the last day, right? So today is the last day. So we are excited about it. And thank you for being on time. My God. You are so elegant today. Nice. Florcita, Florcita, vi que tenía la cámara ahí, la quitó. Hoy es el día de, se me olvidó el colocho, dice el Florcita, y se lo anda poniendo ahorita el colocho. Okay. Yo tengo mi cabello más liso de lo normal, ¿eh? No se nota, pero ahí está, ahí está. Nice. Lourdes is coming, Lourdes, thank you. Adriana. Adriana se está poniendo los colochos también, por eso están en suspenso with the camera, right? Nos están ahí haciendo la espera. Let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. No me gusta cómo se mira este background porque por el color de mi camisa. Let's see. But this one. Good evening. Good evening. Good evening. My goodness. So we are about to start with the attendance. Thank you for the audio there. My goodness. I see myself in a different color. Well. Sí, voy a dejarlo ahora, mira. Es que casi no me veo con el background, con el otro. No sé si así me veo mejor. Solo se me mira así, como si soy un fantasma. Like a ghost. How do you say fantasma in English? It's like a ghost. Sí, porque con este me veo muy pálida. Como que ya estoy muerto. Let's see.
My goodness. No sé qué ha pasado ahora con mi background que se ve un poco extraño. I guess I will leave this one as like this. Es que no me gusta, look. El background se mira como que no sé, como que estoy flotando. Como un ghost. Pero it's because of the color. El color no se me hace match. If I use the other background, I guess it's even worse. This one. Está bonito, teacher. Yeah, I like that one, but the thing is that it's not allowed. Me van a regañar. I have to use this one. The blue one or the black one. So, ¿cuál dejo? ¿Cuál se ve mejor? Que nos lo vamos a salir en la foto y voy a salir ahí yo sin cuerpo, flotando. This one or this one. ¿Cuál se ve mejor? Quizás el blue, right? Poder. Yes. This one. This. Okay, so this one. Voy a tratar de acercarme así para que. That's the color of the blouse that I'm using that doesn't match. Okay. My goodness, Darwin, you are so elegant today. Solo le faltó la corbata ahí. Florcita, nice. Long straight hair. Okay. Nice, Sir Darwin also with a polo t-shirt. My God, you look really nice. Yeah, it is a special day today. Yes, it is special. Okay, I will really miss you. Okay, ya vamos a llorar at the end, so we will cry together. But anyways, we have to do it. Okay, so still it's people missing here. Let me see where I have the attendance. So we have to do also the we have to do the survey, right? Today is the day for the survey. Today is the day for the final exam as well. And it's the last day, okay? The last day is today. Let's see. Susana, nice, welcome. Hi, good evening. Good evening, okay? Ya vino con los colochos, ya Susana, lista for the pictures. Woohoo, nice. Okay, nice. Margarita, we don't see your camera. Today is camera on. Date. Adri Martinez, Adri Stephanie, yeah. Hello, ya se puso los colochos. Yes, teacher, but I go to home. Get. Let's see who was. Good evening. Who put good evening in the chat? I don't have that number. Well, so we will have to start with the attendance, you know, like always, we have the attendance. Let's see. Yay, today is Friday and the body knows. Today is the last date of the course. Okay, and then it's not just the last day of this course, it's the last day of the courses for the year, right? So officially you will be on vacations, okay, from your classes. But I will give you homeworks, a lot of homeworks, okay? Así que chiste va, con tareas. But anyways, you have two. Let's see, I will start with the attendance. Ada Patricia Linares. Present, teacher. Thank you. Adriana Stephanie Martinez. Present, teacher. Thank you. En suspenso, Adri, con la cámara. Se está poniendo todos los colochos. Ana Michelle.
Ana Michelle, yo hoy he puesto el fan, me está despeinando los colochos. Ya, tienen que hacer el modelaje este día. Ana Michelle, no. Angela de Jesús. Present teacher, good evening. Good evening, thank you. Darwin Edgardo. Present teacher. Thank you. No me gusta el viento porque miren, toda me despeina. Yo que me había peinado el pelo, sí, todo me está despeinando eso. Let's see, Flor de María. Present. Thank you. Gloria Elizabeth. Here. Thank you, Gloria. Joanna Patricia. Lourdes Beatriz. Present. Okay, and your camera, Lourdes, se está poniendo los colochos también usted, right? No, solo estoy viendo la cosita rápido y como rápido y me conecté con la cámara. Ah, ok, nos pone en suspenso ahí el vestido de siempre gala. No me echo de tish. Ok, let's see, Margarita Stephanie. I'm here. And your camera, Margarita, today is the pictures day. So you have to use your camera. Póngase los colochos ahí. Llego a mi casa, cuando llegue a mi casa. Activo. Ok, ok. Mayra Melanie. Mayra Melanie. No, not yet. Se está terminando en el salón. Nelson Edgardo. No. Ofelia Orellana. Here, teacher. Thank you. And your camera, Ophelia. Hoy sí tiene que poner cámara sin background, porque hoy sí tiene que salir. Voy aquí en la calle ahorita, no he llegado a la casa. Ok, ok. Osmin Baires. Present, teacher. Good evening. Thank you. Rafael Bye. Ernesto. Rafael. No yet. Rosa Elena, not here. Está haciendo los colochos, Rosa Elena también. Sandra Gladys. Present, teacher. Thank you, Sandrita. Susana Carolina. Present. Thank you, Susana. Yancy Lisbeth. No. Zulma Rosaura. Present. Thank you. Nice. Perfect. Okay. So let's see. Most of you already passed the attendance. Well, so we will see later on the attendance one more time. Just okay, so I do have the survey ready for the vamos a poner lights. Christmas. Okay. Yay, today is graduation party. Graduation party, okay. And also it is Christmas party, right? So Christmas
We have the little Santa. Okay, so look, I just need to validate at what time supposedly we have the survey, because we have to do the survey at the time that they save, right? So aquí no es que yo lo voy a hacer a la hora que yo quiera. It says 8:35, my goodness, so in a few minutes, right? So, but hopefully everyone will be here at that time, because based on the schedule that we have for the survey, it's at 8:35. So at 8:30, we should start with the survey, okay? The survey that you have to fulfill at the end, okay? But we will see later, okay? So what we are going to do also, you know that we are going to see together the final quiz, right? So hopefully you are all done with the platform activities. If not, you know that that you will have to finish today, okay? So yeah, I have everything here for the survey ready. Let me see if I can open the platform, because I don't have it here. And we are going to start with that, I guess. Let's see. Yeah, this is the final quiz. There are four parts, so that is something that we will do really fast. Let's see how many we are right now in the meeting. We are 16 still. It's people that is missing, okay? So we are going to wait a few minutes, because probably the rest of the participants are coming, okay? So vamos a esperar que venga la mayoría, porque we are going to do the survey like at 8:30, based on the calendar, based on the schedule, but we need to be here. We need to have the full group, right, in order for us to do the famous survey. Let's see. Zulma, why it says oyente? Hello, Zulma Rosaura. Hi, teacher. Hello, how are you? Hola. I'm fine. I have dinner right now. So you are at home? No yet. Okay, so you are in your Christmas dinner from the company? Yes. My goodness. That means that you are dancing. No. No, but I listening. Okay, but we will take some pictures, okay? And we will need the camera. Just take that into account, right? Even though okay. You are in a Christmas party. So there will be a time during the class that we will have to
activate the camera, right? Okay. Be aware. Nice. Nelson, welcome, Nelson. Thank you for joining. Ana Michelle, woohoo! Now you are curly. My goodness, you have curly hair. Miren, ella sí, de verdad que se hizo los colochos ahora, ¿no? Adiós, Michelle. Ya los tenía, dice. Okay, yeah, nice. Mayra Melanie is just getting into the meeting, okay? So let's see, Mayra Melanie. Woohoo! Okay, ya ahí tiene los colochos también. No sé, es que hayan venido de gala ustedes. Ni los conozco, tienen irreconocibles. Rosa Elena is also coming. Rosa Elena, it's a little bit late because he was in the beauty place, right? She was ironing her hair. Good evening. She is putting her makeup. Oh, no, teacher. I'm walking from... Oh my God. I don't know. From... Yes, there is a traffic. Oh my God. I live in a Gloria, teacher. Oh my God. That was Walmart, like almost 2 hours. The Walmart is a madness. Oh my God. But yeah, I know. I can imagine. Yo pasé like at 6. That was crazy. That was terrible. Yes, but in a moment, I arrived que ya yo ya quería, no sé, detenerme y ya, que ahí se acabara todo. Un traffic horrible in that area. Where is the Walmart Constitución? No, my goodness, that was crazy. You need a lot of patience, okay? A lot of patience. So los que manejan saben que... my God, that today was the worst day for me with traffic, okay? Yesterday in the morning and today in the afternoon was horrible. Por poco y no vengo. Créanme que ya ni medio me senté el pelillo ahí para que no me vieran así. Pero the time sí se fue llegando. So, ya estaba, pero like, my goodness, I will be late because of the traffic. Imagine. So, unfortunately, this is a virtual, right? This is a virtual class. No va a haber comida, toda la comida va a ser virtual porque no, yo no he comido, right? So I just arrived home really late, okay? So vamos a poner, what will be in your reaction? Select the food that you want to have. Thank you for the hamburger. ¿Quién me mandó una hamburger ahí? Ah, that's Darwin, my goodness. So let me choose my dinner for right now. Let's see what will be my dinner. My goodness. Choose yours. Escoja ahí su comida de despedida. This one. Yay, shrimps. Ajá, this one is nice. So. Nelson, it's almost done. Okay. Nice. So, well, as I told you, we are going to start the survey in a few more minutes. So please join. Voy a poner aquí en el grupo del WhatsApp. I guess still people, it's not here. Okay, let's see. This one is
Rafael. Rafael, are you here? Rafael, Rafael. My goodness. Rafael says that he's in a Christmas party. Se fueron de parranda. Well, so who else is missing? Rafael. Adri is here, right? So Adri is saying. Well, yes, teacher. We are 19. ¿Quién falta? Let me see the attendance. Let's see. Lourdes Beatriz. Rafael, Sandra. Jancy Lisbeth. Jancy Lisbeth. Jancy falta. Well, so we are going to see the final quiz. Did you all did it already? Susana Hernandez, did you already complete the final exam? Yes. Okay, nice. I am ready. Amazing. What about you, Michelle? You are done, right? Yes, I'm done. You are done with everything? Let's see. Ofelia Orellana, what about you? Hello, teacher. Hello, Ophelia. Did you complete the final quiz or still you are working on that? Okay. I'm asking you, I'm sorry, Ophelia, if you already complete the final quiz. Okay, teacher. Did you complete it? ¿Ya lo terminó? Sí, teacher. Okay, okay. Nice. Let's see. Angela, it was done. Sandra Gladys, what about you? Sandrita, did you already complete the quiz, the final quiz? Yes, teacher, complete the platform quiz. Woohoo, nice. Okay, nice. Adri, Stephanie, also, right, you were done. Yes, teacher. Okay, so nice. We are going to wait five more minutes for us to start the survey, okay? La encuesta es algo que lo vamos a hacer en menos de 10 minutos, right? But you have to put it, everything correctly, okay? Ahí no se puede equivocar. Let's see. Mayra Melanie. How are you, Mayra Melanie? Today you work from home, right? Yes, today I work from home. Yeah, I see in your face. You look really relaxed today. Yes. Okay, and how you feel today? That is the last, my goodness, the last day of classes. How you feel? I feel triste, sad, a little bit sad. Sad because today is the last class. Yeah, I know. Okay. Yeah, we will cry at the end. Okay, we will cry. Yes, I hope that the next model you are our teacher. Hopefully, yeah, I would like to. Do I really like that? Okay, so vamos a decirle ahí a los patrones. A ver qué dicen, right? So they don't give us the chance. They just create the groups and they assign the teachers and they just send the email and says, okay, here is your group and that's it. So no tan como que mire, usted cualquiera, right? No, there is no way for us to. But we are, well,
for me, I am going to put it on in the comment that I prefer you are my teacher in the next module. Oh yeah, in the survey, I guess, yes, right? You have a space right there where you can add your notes and you can put something that it's important for them to know it, okay? Yeah, that is something that of course you can do. Okay, nice, thank you, Mayra. Appreciate your words, and definitely I would like to be with you next year, okay? So hopefully, yeah, hopefully we will be together. Let's see, Rosa Elena, my goodness. My goodness, poor Rosa Elena was walking instead of being in the traffic. Finally, I arrived. Yeah, oh but God. It's crazy. Near to no. Walmart. No, teacher. People, it's crazy. I thought that they were giving the teams for free at Walmart. No, Walmart is empty. It's empty? Yes. So all the people, it's upside. Maybe, yes. I don't know, but oh my God. Yeah, it was crazy. Yo vine super tarde because of that traffic at Constitución. So yo dije que están regalando en Walmart. Voy a ir a ver, dije yo, pero no, dije yo, no me voy a meter ahí. That was too much people there. Well, nice. What about you, Flor de María? How are you? Hi, teacher. How you feel? This is the last day of classes, so how you feel? I am sad. You are also sad? My goodness, no, be happy, okay? It's the last day, but it's something that we will continue, hopefully, hopefully. We will continue next year, okay? But it's nice, okay? What about you, Osmin Kismiso, Osmin? Ah, Osmin, it's, yes, yes, you are there. I'm sorry, se me perdió del mapa por un momento, but you are there. So yeah, I know that you are at your job right now, right? So, but even though you are with a nice polo t-shirt, right, today, very formal, very elegant. Thank you, Osmin, nice. Okay, yes. So how you feel, Osmin? Yes, teacher. How you feel today? Good, very good. Okay, okay. So hopefully, right? So this is the last day. My work here. Yeah, I know you are working. Okay, yeah, but exactly. You don't have any meeting today, right? No meetings. No, no, no meeting. The day is thankfully. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Yes. Let's see, Adri, what about you? Adri, how you feel? Very good, teacher. Okay. Exciting, right? Mm-hmm. Today, I finally, I, how do you say, diplomado? Mm-hmm. That is like a master. No, it's not a master. It's like a... I don't know how you say diplomado, but that is like degree. It's a degree, but it's not a master degree. So you finish the yes, that one. Yes, it's today. Uh-huh. It's like a certificate. Yes. Certificate. And what is the certificate about? Bachelor. Safety occupational. No, healthy and safety occupational. Uh-huh. And for how long it was? It was for how long it was your certification? 6 months. 6 months. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Nice. So today was your graduation. Okay. Nice. Amazing, amazing. So, well, we are 21. Let's see, Rafael, it's here. It's a good evening. Good evening. Hi, Nelson, nice. Nice, Nelson, to have you here. Okay, so how you feel today? Today,
It's good. But I feel good because I finishing the module on my English learning. Ah, language, okay. Language, yes. Woohoo. But yes, but not sad because I hope the next year I will my classmate again. Okay. And of course, and they will have how's your our star teacher. Okay. Yeah. Nice. But it's nice, okay? It's nice. So look, it's time for the survey, okay? Vamos a iniciar la encuesta. Esto ya ustedes son expertos en encuestas, right? So ustedes ya saben cómo funciona esto y es algo muy importante porque es un requisito de parte de INSAFOR. ¿Verdad? Así es que les voy a compartir la información y yo les voy a ayudar para que la vayamos completando de manera correcta, ¿ok? So, lo tenemos que hacer en conjunto, por eso es importante, les dije que todos teníamos que estar en la clase para no perder este requisito, ¿verdad? De llenar esta encuesta. Usted es libre de responder, obviamente, lo que usted considere apropiado, ¿verdad? O sea, usted puede poner ahí su opinión. Definitivamente, pues usted está evaluando el proceso con el maestro, es decir, el desempeño del maestro, pero también ahí, ¿verdad? Del módulo en sí, ¿ok? Ustedes tienen un espacio ahí para poder alguna sugerencia, algún dato. Al finalizar, ustedes en el dispositivo, no sé si lo van a hacer en el teléfono, es más fácil. Usted lo que tiene que hacer es tomarle una captura. Esa captura es como una prueba de que usted lo ha completado la encuesta y la envía al grupo de WhatsApp, le pone su nombre, pone ahí el screenshot, la captura que usted tome y le pone ahí su nombre, ¿verdad? Esto es importante que lo haga, ¿verdad? Para que quede ahí el registro de que sí, ¿verdad? Se pudo completar esta encuesta. Les voy a compartir el link, ok, acá en el chat de la encuesta y la vamos a ir llenando todos juntos para que no nos vayamos a equivocar. Yo sé que algunos queremos terminar y nos adelantamos, pero lo ideal es que lo vayamos haciendo entre todos, o sea, nadie se adelante porque yo les voy a ir dando como la información, ¿verdad? Es decir, los datos, ¿verdad? Porque no nos podemos equivocar con un grupo que usted ponga que es otro, ahí generamos, ¿verdad? Un error. Entonces esto tiene que quedar contestado correctamente. Se los voy a compartir acá en el chat de Zoom y ustedes, no sé si lo van a hacer en su computadora, los que están en computadora, o en el teléfono, los que están en el teléfono, pero lo que les pido por favor es no adelantarse, es decir, no me diga, mire, yo ya lo hice, ¿verdad? Sino que vamos a tratar de ir a la par para que pongamos la información correcta y no se vaya a dar ahí un error, que yo le puse intermedio 8 y no somos intermedio 8. Un ejemplo, ¿verdad? Van a cambiar el nombre a la maestra, yo le voy a dar los detalles para que no haya ningún error. Igual con las fechas, ¿verdad? Y pide una fecha de inicio, yo se la voy a confirmar para que lo pongamos correctamente. ¿Estamos claros con la indicación? It's clear, teacher. Okay, yes, perfect. Thank you. So here we go. So you have the link right there in the chat right here in Zoom. So try to open the link. And we will see together, okay? We will see together. This is something mandatory, okay? Tiene que ser llenado completamente, okay? So me avisan si les carga el link. Ready, teacher. Okay.
Nice. Fíjense bien. Les vamos a dar acá, carga, la primera dice ingrese, número uno dice ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por proveedor. Puede copiar y pegar. Ahorita mismo les vamos a dar el orden de inicio. Igual se lo voy a... Número completo de la orden. ¿Dónde está el chat? Ahí está. Este es el número de orden. Okay. Ahí le dice la número uno. Ingrese el número completo de la orden de inicio. Ok. In this moment, Phil, teacher. Sí, in this yes. moment we have to do it together. Ok, no se me adelanten. Vamos despacio, pero seguro. Ok. So, ahí les acabo de poner el orden de inicio. Ese número ustedes lo pueden prácticamente copiar y pegar porque debe de llevar esos espacios así como está ahí. Los guiones tienen que estar así tal cual. La recomendación es más fácil, copy paste, copiar y pegarlo. Yes, teacher. Ok, excelente. Vamos con el número dos. Number two says complete name, so nombre completo. Ponga nombre completo, no solo ponga Chepito, ¿verdad? Tiene que poner dos nombres y dos apellidos si así está en su DUI, ¿verdad? Usted va a poner el nombre según el DUI, no solo ponga una A inicial, sino debe de ser el nombre completito, usted así como le aparece en su DUI. Ok. Ok, so let's move on. Vamos siguiendo. Number three, correo electrónico. Esto es algo personal. Usted debe de colocar su correo electrónico. Asegúrese de ponerlo correctamente, ya que esta información es compartida directamente con INSAFOR y pues algunas veces ellos utilizan este canal de correo electrónico para comunicar alguna noticia, algún update. Ofelia está acá, ¿verdad, Ofelia? Teacher. Ok, ¿vamos bien con la encuesta, Ofelia? Ofelia. Yes, teacher. Ah, ok. Ah, es que entró con otro dispositivo, por eso me apareció a mí acá que había ingresado. Ok, so let's move on, let's continue. Then it says number four, número celular. Ahí usted ponga su número de teléfono, asegúrese que lo ponga correctamente. Number five, sexo, ok, femenino, masculino, o sea, solo debe de escoger la bolita, ¿verdad? No se puede escoger dos, tiene que ser uno. Luego dice number six, departamento de residencia. Ahí va a seleccionar usted si es San Salvador, si es La Libertad o si es San Miguel para los que están lejos, ¿verdad? O sea, ahí de selecciones, ahí están todos los 14 departamentos, usted va a escoger uno. Luego dice number seven, municipio de residencia, ok, donde usted reside, ok, qué municipio es, Apopa, San Salvador, Quetzaltepeque, Lourdes, el municipio.
¿Vamos bien ahí todos? ¿Vamos en esa parte? Yes. Ok, ¿nadie se ha quedado atrasadito en algo de las encuestas? ¿Vamos bien? Ok, so let's continue. Veamos what is next. Empresa donde trabaja. Eso es donde usted trabaja. Ok, number 8. Empresa donde trabaja. Y ponga el nombre de su compañía, ¿verdad? El nombre de su compañía. Bien, let's move on. Then we have number 9. Aquí en la número 9 dice nombre del proveedor con el que se capacitó. Ok, en este momento le pongo acá en el chat lo que usted debe de colocar en esa parte. Ok, inglés corporativo. Entre paréntesis, Regal International, SADCB. Ese es el nombre de la empresa, en este caso, con la que usted se ha capacitado y con la que usted sigue capacitándose, ¿ok? Con quien usted está tomando estas clases de INSAFOR, pero a través de este proveedor. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Ok, perfecto. So, continuemos entonces con la siguiente pregunta. Nombre del curso, ok. El nombre del curso, igual se lo voy a colocar acá en el chat para que usted haga prácticamente copia y pega, right? Copy, paste. Ahí debe de poner usted inglés, intermedio, módulo 2. Voy a poner otro módulo 1, módulo 5. No, somos módulo 2. Asegúrese de que estemos colocando las respuestas correctamente. Ok, su nombre del curso. Luego dice la número 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Ok, usted tiene que colocar allí una bolita. Ya sea basado en su respuesta, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Esas son las opciones que usted debe de seleccionar. Y dice la primera parte, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Cómo usted considera ese tiempo? Luego dice, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Ok, cuando hablamos del contenido son prácticamente los temas, ¿verdad? Los temas que nosotros desarrollamos, la estructura del curso, cómo se le presenta, cómo tienen su manual, etc. Luego dice, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas usadas en el curso? Ahí usted debe de valorar las opciones que tiene basado en las herramientas tecnológicas, es decir, la tecnología que nosotros estamos utilizando para poder desarrollar nuestras clases. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta este momento? Yes, teacher. ¿Todo bien? ¿Todo blue? Yes. Nice. Ok, let's move on. Vamos, continuemos. Ok. Then we have number 12. ¿En qué fecha inició el curso? Ok. Yo les aseguro que ya ni se acuerdan ustedes, pero bueno. Aquí les vamos a dar la fecha. Ok. No se vaya a equivocar. No me le vaya a poner allá que empezamos en enero. Ok. Este grupo, este curso, empezamos el 15 de noviembre del 2021, ¿ok? Ahí puede usted prácticamente copiar y pegar. Luego, la encuesta dice en qué fecha finalizó el curso, ¿ok? En qué fecha finalizó el curso y ¿qué fecha finalizó?
¿Qué fecha es hoy? Ahí está. 17 de diciembre de 2021. ¿Ok? Ahí está la fecha del día de hoy. Hoy. ¿Vamos bien todos? Let's continue, ok. Vamos con la siguiente, número 14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Ahí tiene usted dos opciones. ¿Usted está satisfecho o usted está insatisfecho? Ok. Esta es una pregunta personal, ¿verdad? Cada quien puede seleccionar, aunque yo esperaría que estén felices, right? Ahí están las opciones. Luego, la pregunta 15 dice, mencione qué otros cursos son de su interés, ¿ok? Si usted conoce el nombre de algún curso de INSAFOR, usted lo puede colocar ahí. Usted puede decir, ah, mire, aparte del inglés, a mí me interesa el curso de hacer el pan francés. Un ejemplo. Entonces, ahí lo puede poner. Entonces, eso, ¿verdad? Eso. Y usted puede poner si hay algún otro curso, alguna otra especialidad que capte su atención, pues ahí lo pone. Y finalmente tenemos la pregunta 16, que esta es una pregunta abierta a sus comentarios, ¿ok? Acá es donde usted puede dar su opinión, acá es donde usted puede valorar con sus propias palabras lo que a usted le parece el módulo, las clases, el contenido, todo de una manera general. Ahí usted se puede dar gusto, no creo que no tiene límite ahí de espacio. Ahí puede mandar usted el testamento, ¿verdad? De lo que usted desee. Le voy a dar uno o dos minutos para que usted se sienta con tiempo y el espacio de poder agregar un comentario si así lo desea. ¿Okay? Y prácticamente con eso pues se envía la encuesta y ya estamos ahí. Pues, set. Ok. So, estamos todos en la misma página, todos logramos completar. Bueno, ahorita escriban por si están algunos, veo que están ahí todavía escribiendo. Tenemos dos minutitos nada más. Ya lo podemos enviar, teacher. I finish. Excelente. No olviden tomar la captura. Cuando usted lo envía, usted toma una captura o un screenshot y, por favor, me lo envía al grupo del WhatsApp. No me lo vaya a enviar a mí en privado. Tiene que ser al grupo de WhatsApp. Está ahí Margarita, a Lourdes Beatriz, Rafael Ernesto, Yancy Lisbeth, Adriana Stephanie, Susana Hernández, Rosa Elena, Ana Michelle, Mayra Melanie, Ofelia Orellana, Angela de Jesús. Faltan algunos aún. Thank you.
Teacher, excuse me, se me perdió la respuesta, tenía todo, pero me borró. Vuélvalo a cargar. Si gusta, le voy a compartir el link nuevamente. Ahorita se lo compartimos, don Osmi, no se me esponje. Okay. Ahí lo acabo de enviar. Okay. Deje verificar, ya recibimos también el de Darwin Edgardo, Ada Patricia, Gloria Elizabeth, Sandra Gladys. Faltan todavía un parcito. Veamos, Flor de María, gracias. Bien. ¿Hace falta alguien aún o ya estamos? Lourdes, ya lo envió. Angela, Susana, Michelle, Ofelia, ¿ya lo mandó usted? Sí. Falto yo, teacher, pero estoy haciendo ahorita. Ok, Zulma, no problem. Take your time. Thank you, Nelson. Gloria, Darwin. Mayra. No ingresó este. Quiero ver. Yancy Lisbeth. Yancy Lisbeth no ha venido. Algunos se dieron gusto ahí poniendo una gran letanía, desahogando las penas. Bien, ¿hace falta alguien? Sí, creo que falta Zulma y Osmin. Exacto, ya casi, teacher. Ok, no se preocupe, tómese su tiempo, aquí lo esperamos. Bye, bye, casi. Thank you.
de grupo, pero no creo que los extrañen estos días. Así. ¿Qué dijo Susanita? Que me va a extrañar, dijo. Algunos me van a extrañar más que otros. Susanita del grupo, pero que no creo ahora, esta vez, que los extrañe. Ya. Porque vienen las vacaciones. Pues sí, eso sí, pero a ustedes ya les voy a dejar tarea. Ya les dije. No hay escapatoria. Y a unos les va a quedar más tarea que a otros. Bien de suspenso, teacher. Así es la vida. Increíble, pero cierto. Teacher, hay mucho trabajo. Sí, ahorita ya ustedes ya no van a trabajar ya a estas alturas. Después, no? Después de esto, le bajan el nivel a la... No, para nada. Al trabajo. Estoy bien, ¿quién falta que envíe la captura? Solo don Osmin, creo. Osmin y Zulma ya la envió. Todavía no, ya casi terminó. Ok, take your time. Don't get panic. ¿Ah? ¿En serio?
Teacher, terminé. Ok, gracias, gracias. Zulma ya envió la captura. Thank you. Osmi. Ya va a empezar la sesión fotográfica. Algo cansados ahí, vamos a salir, pero ni modo. Es lo que hay. No, no podemos pedir más ya. Saben, ayer yo, no sé, bueno, ayer fue el día de la computadora. Terminé apagando la computadora like at 11:30 porque me di por vencida. Ya estaba molesta porque la computadora estaba lentísima. No sé por qué, y el internet estaba va de desconectarse. Entonces, para subir el video, no, hombre, se caía el internet y se cortaba. Y cuando volví a conectar el internet, volvía de cero. Faltaba quizás 20 a las 12. Ya no aguantaba el sueño y el video no se subía. Para los que lo ven, subí un pedacito en la noche y el video lo subí ahora en la mañana, a las 4 de la mañana se terminó de subir. Ya no aguanté el sueño y dije yo, no. Apagué la compu y me voy a dormir, ya no aguanto, dije. Y por el tráfico que había tenido que pasar el día jueves, me tardé casi 2 horas y media de mi casa al trabajo, como que viviera en San Miguel, ¿no? La Unión. Entonces yo dije, no, no me vuelvo a ir a esa hora y voy a madrugar. Entonces me desperté a las 3:30 de la mañana. Se ha dormido como 3 horas y media. 11, 12, 4 horas, digamos. Es lo que he dormido. Me fui a mi trabajo a las 5:10. Ya estaba en San Salvador. Es como que allá fui a despertar. Dormida iba en el camino. Pero me fui. Pero es 35 minutes. Ya estaba yo ahí. Cuando el jueves, me tardé ayer, 2 horas y media. Así es que, sí, en la mañana yo me sentía que ya soy un zombie. Osmi. Maneja así, teacher. Sí, sí, pero trato de, no sé, de despertarme. Porque I know it's not, it's dangerous, peligro manejar extremadamente cansado. Yeah, Osmi, thank you. I have your speech. Yeah, no sé si le cayó ahí porque tuve un montón de errores y problemas. Sí, sí, es que quizá como por el internet, como no está en su casa, pero sí, ahí está ya Osmi, su encuesta con complete. Ok, so nadie se me quedó sin encuesta, ¿verdad? Me voy a salir ahí, mire que yo no la hice porque ellos envían esta información, se la comparten con INSAFOR. Bueno, entonces, I have to pass the attendance. Voy a pasar el attendance and then we continue. Let's see. Ada Patricia. Present. Thank you. Adriana Stephanie. Present. Thank you. Ana Michelle. Present. Thank you. Angela de Jesús. Present, teacher. Thank you. Darwin Edgardo. Present, Lady Guzmán.
Oh, I'm not late anymore. That was just yesterday. Now it's just me one more time. Poor teacher. Okay, let's see. Flor de Maria. Present. Thank you, Flor. Gloria Elizabeth. Here. Thank you, Gloria. Joana Patricia. Joana Patricia nos abandonó. Lourdes Beatriz. Present. Ya está ahí lista para la sesión fotográfica. Margarita Stephanie. I'm here. Okay, and your camera, Margarita, we want to see you. Ya casi. Ya casi. Okay, Mayra Melanie. Present, teacher. Thank you. Nelson Edgardo. Present, teacher. Thank you. Ofelia Orellana. Here, teacher. Thank you. Osmin Baires. Present, teacher. Thank you. Rafael Ernesto. Rafael. Rafael andaba bailando hasta de cabeza. Rosa Elena. Present. Thank you. Sandra Gladys. Present, teacher. Thank you. Susana Carolina. Susana, thank you. Yancy Lisbeth. Yancy nos ha quedado mal hoy, no ha venido. Yancy. Zulma Rosaura. Present. Thank you. Okay, so I already validated the attendance. Let me see right here. So we will do this. Pero ya no la encuesta la llenó Yancy, ya la vi. Oh, really? Yeah. But it's not here in the meeting, right? No. No me aparece. And did she send the screenshot? Teacher, excuse me. Yeah, Nelson, I'm sorry, Osmi. Acabo de revisar lo que envié y parece que no le puse al pie de la foto del nombre mío. Okay, but no problem. It says there. Yes. Osmi. Yes, thank you. Mm-hmm. Yeah. So, después voy a buscar. La verdad, no he visto la de Yancy. Oh, yeah, Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Well, so nice. So, let me share the screen. Just let me turn off the fan porque ya me despeino mucho. Okay, so I'm back. It's better like that. Okay, nice. Yeah, you can see the screen right now. So look, this is the only thing that we have pending, okay? There are four sections in the final quiz. So hopefully all of you are done. But we will do it together just to practice and validate that we complete and get all the answers, okay? So let's see. Part number one says, instructions. Choose the correct form of passive voice, the present perfect passive, okay? Let's see, Ada Patricia, number one, please help us. I have finished the job, has been finished by me. Okay, the job has been finished, this one? Yes. Okay. By me, thank you. Let's see, Adria Stephanie, number two, please help us. Hey, teacher, the cat has drunk the milk. The milk
has been drawn by the cat. Okay, the second one, right? Has been drunk by the cat. The meal has been drunk. Okay, nice. Susana Hernandez, number three. Susana. Is second option been accepted? Okay, could you please read the whole sentence? It is a question, I'm sorry. Okay, have they accepted the invitation? Has the invitation been accepted by them? Perfect, okay. This is the passive voice, nice. Let's see, Angela, please, number four. Okay, I have known you for a long time. She, number four, she has been known to me for a long time. Okay, yeah, she has been known to me for a long time. Nice. Osmin, please, number five. Okay, teacher, number five. Our team has won the championship. The answer is have been won. Okay, the championship has been won by our team. So let me submit the answers. Woohoo, we have it correct, everything, nice. Let's see the second part. Okay, it says, choose the correct alternative. Okay, so we have two options and we have to select the best one, okay? Let's see, Sir Darwin, please help us. Number one. Number one. Has she told you if she will help? Okay, has she told you if she will help? Let's see, the next one will be for Mayra Melanie, please help us, number two. Okay, number two. Can you explain why it is so expensive? Mm-hmm. Can you explain why it is, right? So this one, yes. Second one, second so option. Expensive. Nice. Rosa Elena, number three. She asked me where I come from. Okay, she asked me where I come from. Okay, nice. Lourdes Beatrice, number four. I was wondering why we don't take the train, it'll be quicker. Okay, so we don't, nice. The next one, Nelson, please help us, number five. Can you remember? And what did you say? The second one? The second, yes. Okay, so let me choose this one. Can you remember what she said? Okay, so let me submit the answers. Nice. Everything correct. Everything correct. Nice. The next part, three, it says, choose the correct word based on its definition. Its definition, Gloria Elizabeth, number one, please. Number one, provide an analysis of the company advanced
advantage over its competitors? Strength. Strange. The third one, strength. Yes, this one. Yes, it's fine. Okay, Flor de Maria, please, number two. Consider areas in which the companies are at a comparative disadvantage and opportunities. Opportunities, okay, we will see. Nice opportunities. Let's see, Ophelia, please help us with the number three. Okay, teacher. Our list of unexploding marking of business and development. Sería advantages. Okay, nice. Michelle, please, number four. Okay, they are examples of weaknesses. The answer is irresponsible, selfish. Okay, they are examples of weaknesses. Selfish. What is selfish? Egoísta. Egoísta. Tacaño, decimos, ¿eh? Tacaño. No se le cae nada, igual que... No, mentiras. Number five. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado en esta noche. Margarita Stephanie. Dígame, teacher. Number five, please help us. Number five? Please go ahead. Okay. If I stop working, I can stay home all day. Okay, so the second one. Let's submit. Oh my goodness. Number two, it's not the correct one. Let's see. Number two, teacher, is weaknesses. Okay, so weaknesses. What about number three? Opportunities. And what about the number five? Is the number one. If a country cuts it. Mm-hmm. It says it is an example of opportunities. If a company cuts tariffs, a car manufacturer can export its cars into a new market, increasing sales. Okay, so let's submit like that. And yes, now we have it everything correct. So let's move on to the last part. This is the part number four. And it says select the best option. Let's see. Rosa Elena, please, number one. Say has not been to France. Okay, has not. Okay, creo que el present perfect no se le va a olvidar tan fácil, ¿verdad? Present perfect, nice. Let's see, Adri, Stephanie, please, number two. Okay, teacher, have you finished your homework? The first one, right? Have you finished? Nice. Osmi, please, number three. Number three. They began to a rock concert. Mm-hmm.
So it's the second one, that the first one, the second one, on, or the third one. Excuse me, excuse me. The last. The last one, this one, nice. Yeah. Okay, yeah. Mayra, Melanie, please help us with the number four. Number four, have you been to Japan? Nice. Number two. But I would like to. No, but I would like to. Ada Patricia, the last one, number five. We have never eaten Mexican food, number one. Nice, we have never. Que pecado, nunca comido. Let's see the answers. Yes. Okay, look, there are no more next steps available. So we are done with this, okay? So thank you for helping. And that's nice. So if you answer the quiz like that, so ustedes salieron bien a la primera. Solo fallamos ahí un parcito, pero son cosas que no son grammar points, right? So they are just definitions about the opportunities, strengths, and that is something that we don't really deal with that, okay, every single day. But it's nice. It's nice that we get it correctly almost everything. So we are almost done. Yes, we will take a couple of pictures because I really want to have a picture from all of you, okay? And believe me that I have many pictures. That's something that I really like to do on the last date. And every single group is different, right? So I can have like, I don't know, many pictures about different groups, but every group is something special, okay? So, and also you, okay? In your case, you are really, really an special group, and I'm really glad, okay, that I was able to meet you all and have the chance and the opportunity to be sharing with you this time. One more time, I told you this since the very first day. It's not easy, okay? It's not easy. I see, sometimes I see your faces and you look tired like me, okay? Algunas veces yo ahí con las grandes ojeras he venido, right? It's not easy, okay? But what you are doing is, it's something important, okay? What you are doing is something that at the end, you will say, oh my God, it was something that I did with effort, but now I see the results, okay? And you will see that your friends, your family, they will be proud of you, okay? And you have to be proud of yourselves as well, right? So you don't need, sometimes we don't really need someone like be in front saying, hey, you are doing nice. You have to believe in you, okay? You are the important one that needs to believe that you can do this and even more, okay? So thank you definitely for everything. Thank you for the time. And I'm sorry that probably sometimes it was not like the way that probably we want everything, but I was trying to do my best, okay? I always say not everything can be perfect, okay? Uno quisiera que todo fuera de perfecto, right? But it's not possible. Siempre va a salir algo que uno dice, ay, esto no salió bien, right? But that was not my intention, right? Obviously, I really want to have you all here talking and participating. And I will give you like some tips, as I told you, and take it, okay? Take it not because I'm the one who's telling them. Take it because you are the students, okay? In Spanish, I always say that you can have the best teacher in front and you are not gonna learn nothing, okay? Because the good student makes the good teacher, okay? So, usted puede tener aquí una eminencia, un gringo, alguien native, y usted no va a aprender nada. Pues se puede dar el caso. Usted puede tener al peor maestro aquí, medio masticando ahí, pero si usted pone de su parte, usted puede aprender mucho, ¿ok? So, es el estudiante el que hace al buen maestro, right? Because you have to do the part. This is a teamwork, ¿ok? Aquí no vale,
decir, ay, es que el maestro es bueno, el maestro es malo. El maestro es el maestro, ya él ya está ahí, right? El estudiante es el que debe de poner el esfuerzo extra, ¿ok? Y usted me puede decir, ah, usted porque es la maestra lo está diciendo, ¿no? Yo he sido estudiante, sigo siendo estudiante y yo siempre digo, yo puedo tener aquí una eminencia, pero si a mí eso que está hablando la persona no me interesa, yo no lo voy a aprender, right? But if I do my part and I do something extra, ok, no hago solo lo que el maestro me pide, sino que yo hago un poquitito más, that will make sense, ok, that will be something, in, that will be forever, ok. A veces, no sé si han escuchado del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es el que me dura toda la vida. Pero ¿por qué se vuelve significativo? Porque yo lo hago significativo, ok. Sé que algunos de ustedes tienen sus carreras y no me van a dejar mentir. Hay una materia en la universidad que uno la lleva ahí. Jamás ni nunca se acuerdan ni qué fue lo que vio uno ahí, porque eso no era importante para mí. Ok. But what really, really it's important for me, I will keep it forever. Ok. So lo que a mí realmente me importa y lo que me sirve, that is something that will be there forever. Ok. Y nunca se me va a olvidar. Okay, and in this case, English is important for you, so you have to keep it in mind, okay? Piense en inglés usted, piense usted en inglés. Yo eso hacía, fíjense, no tenía con quién platicar, no había nadie fuera de clases con quien yo pudiera use the language. Eso hacía yo, yo pensaba en inglés. Uno siempre está pensando, hey, ¿qué voy a comer? Solo $2 tengo para el pasaje. Lo que sea que uno piense en el día, dígalo en inglés. Oh my God, I don't know why what I'm going to eat for lunch. Oh my God, I just have $2 for the bus. Okay. Hey, oh my goodness, it's Christmas is coming. So what I'm going to do on that day. So think in English. Eso le va a ayudar. Porque no sé si se ha fijado y esto pasa al inicio cuando uno está aprendiendo inglés, que uno traduce, grave error. Porque uno dice, yo, a mí me gusta el pollo, I like chicken. Ok, así empieza uno traduciendo todito, todito. Y eso hace que usted no sea fluido porque usted primero dice en español lo que usted quiere decir en inglés. But that's not the correct way. You have to think in English, okay? Instead of be translating, porque en todo lo que yo traduzco, eso me lleva tiempo, okay? So ahí es donde yo sueno bien pausado, como que voy hablando, pero me entiende, it's really slow. So you have to think in English. ¿Y cómo usted va a pensar en inglés? Pensando todo en inglés, desde que se levante. Se dice, ya es tarde, me tengo que bañar. Oh, it's late, I have to take a shower. Ok, so son palabras básicas. Todo lo que es cosa de everyday activities, the vocabulary, you know it. Ok, usted ya sabe los colores, los números, las partes de la casa, objetos. So usted sabe todo eso en inglés. So now you just have to put it together. But if you never start, so you will be always translated from Spanish to English, okay? Y bien se nota cuando la persona está traduciendo del inglés al español. Bien se nota porque la estructura del inglés no es la misma del español, right? Nosotros en español ya les he dicho, decimos el carro rojo. En inglés is the red car. Como que yo diga al revés, right? En vez de decir el carro rojo, rojo carro. Okay, so that's why it's not good to be translated from Spanish, okay? So, use el idioma. No le digo úselo con su familia porque le van a decir que ya le patina por estarse desvelando todos los días, right? So, hágalo usted solo. Yeah, my money is getting crazy. Mamá, le van a decir, ya no se meta en esa clase. Usted se está quedando ya algo pasadita, right? Así le pueden decir, o mire, mejor duermas, ok? So, but do it in your mind. Do it in your mind. Yo les digo, yo eso hacía.
nadie había con quien platicar o con quien use the language. So, yo en mi mente lo hacía, ¿ok? Cuando usted vaya a hacer los frijoles, hey, voy a cocinar frijol. Hey, I will cook beans. Usted ya sabe todo eso, ya en el módulo 3, algo así, ven los alimentos, sale una pirámide y allí salen todos los alimentos y todo eso usted ya lo sabe. Los verbos los tuvo que haber visto allá al inicio. So, y si no sabe cómo decir algo, ahí está your opportunity. Hey, yo no sé cómo se dice, no sé. Quiero ver algún verbo que sea algo rebuscado. Yo no sé cómo se dice, no sé, algún enviar, por ejemplo, un delivery. Okay. No sé, busco esa palabra, la anoto por ahí. Now, nowadays, you know that you are always with the phone. O sea, usted tiene el teléfono. Espero que lo tenga en inglés. No le voy a decir que me lo enseñe en la pantalla porque no quiero sorpresas. Este es un día especial para sorpresas negativas. Pero yo esperaría que lo tenga en inglés. Que le haga frente, así como dijo Angela. Mire, teacher, todo el día me han dado aquí quebrando la cabeza porque no le entiendo. Pero así es como va a aprender. Usando el idioma, usando el lenguaje, utilizando las palabras nuevas que usted pudo haber aprendido en X clase. Pues si usted vio la palabra y no le importó, nunca la va a tomar o la va a adquirir. Pero si usted ve la palabra, la toma, la nota, la busca y dice, ¿qué onda? ¿Y esto qué es? Y lo busco. And then use the word. So, ahí es donde usted llega a agarrar un nuevo vocabulario. ¿Ok? So, con el permiso de todos ustedes y el respeto que ustedes se merecen, les digo, son un buen equipo. Son un buen equipo porque son unidos. Y eso es algo que no, a veces no se tiene en cualquier equipo, ¿verdad? Ustedes son equipo que ya se conoce, se tienen cierta confianza, no tienen así como que tanta pena de hablar y decir, uy, me va a oír el compañero que yo no pronuncio bien, o uy, ¿qué va a decir el amigo que tengo aquí, right? Ustedes esa parte pues está excelente. Ahora bien, yo sé que todos aquí son personas que trabajan, o sea, aquí yo no tengo a alguien, un vagabundo, ¿verdad? Que anda en las calles deambulando todo el día y que no tiene nada que hacer. O sea, se nota que ustedes son personas que trabajan, ¿verdad? Más sin embargo, como consejo, no lo tomen a mal, ¿verdad? Pero como consejo yo les digo, cuando ustedes están en clase virtual, esta es una nueva modalidad. Ya hoy ya nos adaptamos hasta cierto punto. Cuando vino la pandemia, esto fue un caos. ¿Qué sabíamos nosotros de Zoom? ¿Qué sabíamos nosotros de una clase virtual? ¿Cómo hablar con la gente? Yo en mi trabajo llevo prácticamente 8 años en el trabajo, uno de mis trabajos, y eso fue algo bien drástico, el cambio, y mire, va a dar las clases desde su casa. ¿Cómo? ¿Verdad? O sea, yo tenía que inventar y pero a estas alturas el punto es que ya aprendimos. Tal vez no somos perfectos delivering online classes, but we know how to do it, okay? We know some tools and we know some resources, okay? Todas las universidades, para los que tienen hijos o tienen contacto con universidades, todas las universidades están ofreciendo modalidad virtual, ¿ok? Porque es más fácil. Se ahorra combustible, se ahorra tiempo, se ahorra dinero, se ahorra estrés de andar en la calle con la gente loca manejando. Todo eso se lo ahorra. So, pero también tiene sus desventajas. Tiene sus desventajas y como vuelvo y repito, con el permiso de todos ustedes, y el respeto que se merecen porque sé que ustedes vienen de trabajar, usted no viene de la playa. Algunos se me fueron de parranda algún día y venían ahí medio parranderos, pero it's okay. Pero durante todo el tiempo usted viene de trabajar. Y yo sé que alguien me va a decir, no hombre, ticha, es que mire, vengo toda mechudo, no me he peinado. Pero la modalidad virtual, si usted no pone su cámara, usted genera un bloqueo, ¿verdad?
y yo sé que no va a venir ahí en el microbús con tumba la casa y con la cámara, ¿verdad? O sea, no, pero si usted no pone su cámara en modalidad virtual, usted pone una barrera. Una barrera entre usted y el maestro. Vuelvo y repito, usted puede tener al mejor maestro ahí, pero si usted no le pone la cámara, ¿verdad? A mí me da pena preguntarle a alguien que no tiene la cámara, porque yo digo, estará en el baño, estará comiendo, estará allí, no estará ahí, ¿verdad? Y a uno se pone, pues, mejor no le pregunto, ¿verdad? Usted, aunque esté mechudo, usted ponga la cámara. Usted, aunque esté ojeroso ahí, que se esté durmiendo, como dice Ángela, mire, teacher, alguna vez me estaba durmiendo, pero ahí estaba la cámara, ¿verdad? Porque usted necesita tener el contacto con sus compañeros y con su maestro. Para futuros módulos, tómenlo en cuenta. La modalidad virtual es así, ¿ok? Lastimosamente uno mira aquí, aquí para arriba. Yo no sé si usted está en jeans, acostado, como yo solo lo veo de aquí, ¿verdad? Usted no sabe si yo tengo zapatos, ropa, ¿verdad? O sea, son cosas que la modalidad virtual así lo ha, se ha tomado, pero usted debe de darle la apertura al maestro y a sus compañeros, ¿verdad? Es bien feo estar hablando y ver solo el nombre ahí, bueno, y está vivo, ya se habrá muerto, estará dormido, ¿verdad? Le doy ese consejo. Yo sé que en algún momento todos han apagado la cámara y yo no estoy aquí para regañarlo y decir, ¿y dónde está ahí? ¿Por qué apaga la cámara? No, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es venir y presentar, tratar de dar a conocer algo. Ya si usted lo toma o no lo toma, y eso es cosa del alumno. No puedo, especialmente en este programa, right? Aquí es bien delicado, ellos son bastante estrictos y tienen sus reglas que pues yo debo de seguir, ¿verdad? Entonces no vengo yo aquí para regañar a nadie. Si yo al contrario, debo de felicitarlo y agradecerle por estar acá, por el esfuerzo, ¿ok? The efforts that you are doing, but take it into account. Va a llegar tarde y gracias porque algunos me decían, mire, teacher, yo voy en camino, pero ya voy a llegar. Mire, aquí voy, creo que, y pero ya me conecto, ¿ok? So, communication is very important with this virtual moon, right? So, este es un mundo virtual donde difícilmente yo lo voy a conocer en persona. Como no es como antes, que uno tenía que llegar a un punto y ahí a ley, pues uno conocía al alumno, aquí no, ¿verdad? De todos los estudiantes que he tenido en este programa, quizás he conocido a uno o dos que por ahí en el súper, ¿verdad que usted es la teacher, right? So, así, pero no hay un contacto tan directo. So, estas dos horas son las únicas que usted tiene para use the language, get in contact with your teacher. So, no tenga pena, no tenga miedo de poner su cámara y hablar, ¿ok? Yo se los dije, a mí no me gusta que el alumno diga, mire, a mí no me pregunte, porque ya uno es como, bueno, yo no le puedo preguntar si me está diciendo que no le pregunte, pero el mal va a ser para esa persona que no quiere participar, ¿verdad? Y so you know each other, so algunos acá con los que he logrado hablar así de manera personal, sé que algunos que me dijeron, no, es que mire, yo llevé un inglés ahí en la universidad, un inglés 1, un inglés 2, o mire, yo así de, en el bachillerato, yo estudié en un colegio así que daban clases de inglés y ahí más o menos yo masticaba el inglés, right? So, pero aquí hay algunos que me dijeron, no, teacher, yo aquí he aprendido, yo no he ido a ningún otro lado, yo nunca he estado en algún otro curso, lo que yo sé, lo he aprendido acá, ¿ok? Entonces, hay diferentes realidades, so it's not the same for everyone, pero usted puede comparar y seamos objetivos, somos adultos, usted puede comparar su nivel de inglés, no conmigo, sino con sus compañeros, ¿ok? Y ahí usted valora y diga, bueno, ¿qué me falta?
¿Por qué aquel sí sabe esa palabra y yo no la sé? ¿Por qué aquel sí pronuncia esa palabra y yo no la puedo pronunciar? Vuelvo y repito, el maestro da la clase para todos. El que la quiere tomar y el que no la quiere tomar, pues está bien. So, but now that you are in this business, in this language process, so do your part, do your part, don't give up. So don't give up, right? You know what is give up. That's a phrase, Albert. Ahí les dejé una lista de phrases, Albert. Véala de vez en cuando, revise por ahí, okay? So you need to continue, okay? You need to do it, you have to finish, okay? Usted tiene que al final, y ella cuando le entreguen su certificate de que se graduó, ahí me lo manda. Póngame, hey teacher, ¿se acuerda? Soy fulanito, ¿ok? Yo soy bastante buena con los nombres, fíjense. Yo me acuerdo de los nombres y a mí se me quedan. En las primeras dos, tres clases yo ya sé quién es cada uno, ¿ok? So, me encantaría algún día que alguien me dijera, mire teacher, ¿se acuerda? Ya estábamos celebrando casi que nos comimos el chumpe juntos allá en aquella clase. Y mire, aquí estoy. Okay, so that's what I really would like to see right in the future, but that is something that you have to work, okay? Si aquí no hay magia, ya quisiera yo que hubiera una pastilla como sale ahí en los anuncios, que usted se la tome y ya hable como un perico en inglés, right? So I would like to have that, but that's not possible, so that's not possible. That is something that it's just a dream, okay? Because the reality is that you have to do your part. Y créanme que yo admiro a muchos de aquí que medio masticado algo, pero ahí va. ¿Ok? Y ese es el que va a superarse. Pero si usted me dice, no, es que mire, yo mejor le digo en español. No, no me tiene que decir en español. You have to try. You have to try to use a few words that probably you know, but use it, okay? Don't switch it to Spanish, okay? Don't switch it to Spanish. Keep talking in English even though you don't know how to pronounce it or you don't know a word. Y ahí voy todo mal masticado, la gramática toda pateada, como decimos. Pero si usted escucha música, usted ve la TV, yo ya se lo dije. Miren, o sea, nosotros somos adultos, ya la mente de nosotros está saturada de otras cosas y cansada, ya no es como antes, que una vez veía uno algo, yo así era, cuando yo estaba en bachillerato, yo una vez leía algo y a mí se me quedaba. No, ahora lo leo 5 veces y yo no me acuerdo, ¿ok? So it's not the same, it's not the same. Vean a los adolescentes, los niños, solo jugando los video games, ellos aprenden inglés. No necesitan de un maestro, no necesitan de tantas clases. Solitos, they got the language and they speak and they know how to do it because they are using the language in the games, with music, with the TV, with the computer. Ellos tienen su iPad y eso ya viene en inglés y they know how to use it, okay? So my baby, it's 2 years, imagínense mi niño Gerardito, 2 años, y él bien puede encender, apagar, buscar YouTube, buscar el video que él quiere. Yo me quedo como, o sea, yo tenía, llegué a los 18 y no tenía pero ni una tablet, right, ni un teléfono, right? So, and they are different, so they know that they can learn the colors, they learn everything just by watching videos, okay? But what happened with our situation? We know that we need to use the language learn. Y ahí está viendo la novela en español usted. Ahí está viendo las noticias, escuchando las noticias en español. Ahí está oyendo a Don Chente Fernández en español. Okay, so that is something that we have to change. Okay, y eso es algo, as I told you, personal, right? So aquí nadie lo va a obligar a usted que vea la serie de Netflix in English, right? So nadie lo va a obligar. But you are the one that is in charge of that. You are the one that is in, have the interest, right, to do it. So you are the one, okay? So those are some advices, as I told you. So take it,
because English is something that as soon as you have the basic things, so the rest is easy. Okay, créame que el inicio es lo más difícil porque uno mira así como que tantas cosas que hay que aprender. But as soon as you know the basic things, usted se aprende bien las tenses. Cuando digo tenses, los tiempos, ¿verdad? Usted sabe hablar en presente, en pasado participio. Usted sabe hablar en future tense. Usted sabe hablar en present perfect, que espero que nunca se le olvide, porque le dimos y le dimos y le dimos y le dimos aquí, right? So, esos tiempos, usted los amarra bien y usted se aprende la estructura. Ya la hizo, ahí está todo, ¿ok? Ya les he dicho, la gramática de español es así de inmensa, la gramática de inglés es así, ¿ok? So, it is easy, ¿ok? It is easy, but it's not at the beginning, right? But as soon as you get the basic things, grammar and structure, so, de ahí solo se tiene uno que ir puliendo, y ya, pero hay que hablar, hay que usar el idioma. No me vaya a salir usted como algunos alumnos que he conocido. Mire, teacher, yo le entiendo todo. Usted me pone a leer, yo le leo lo que usted quiera. Usted me pone a escuchar, yo entiendo todo. Pero no me pregunte nada porque yo no hablo ni pillo. Ahí hay un problema. Y no habla ni pillo porque nunca quiso soltar y porque me da pena, porque me da miedo, porque no sé qué me va a decir. So that is the problem, okay? Speaking is one of the difficult skills in English, okay? But it is difficult because we don't practice, okay? We don't want to use the language, okay? Por ejemplo, cuando me escriben a veces a mí, yo respondo en inglés. Y yo, a mí nada me cuesta decirle, sí, está bien, pero put it in English because the idea is that you have to practice, okay? You have to write something, okay? You have to read something. You have to try to understand something, okay? So, as I told you, those are my advices. And believe me, I really, really would like to be with you next year, okay? Quisiera que se hiciera realidad eso de poder continuar. Porque ya nos entendemos, ya nos comprendemos, ya nos queremos hasta cierto punto. Ya sé a quién le da sueño, ya sé quién me apaga la cámara y se va al baño, ya sé yo, ya me lo imagino. Ok, so ya tenemos esa confianza. But this is something, as I told you, that is not on my hands. So yo no puedo decidir eso, right? So, but you can do it with any teacher, okay? Si viene otro maestro, usted no diga, ay, pues ya no. ¿Por qué no? Si quien venga, el interesado en aprender soy yo, okay? Y no importa quién esté enfrente, si sea bonito, sea fellito, si me pregunte o no me pregunte, I'm the student, okay? Y si no me pregunta, hey, teacher, I'm here. So why you don't ask me questions, okay? So I'm always with my camera, so I want to participate. No voy a esperar que me pregunte, yo le pregunto, ¿y usted cómo está? Y empiezo, right? So, that's what we have to do, that's what we have to do, okay? So, cuando pueda, duerma, descanse, porque a mí me pasa el día que yo siento que ya voy a caer por ahí desmayada de sueño, right? Cuando pueda, descanse. But, during the classes, no sé, échese agua, okay? Y pellizquese, miren, yo lo he hecho. Lo confieso, hay días que he sentido muy, muy pesado y siento que me estoy durmiendo y me pego un gran pellizcón para despertar because I need to be here. So, that's what you have to do, okay? During the class, be focused, okay? Ya le dije desde el primer día, no se siente enfrente de la televisión porque ahí no es el lugar. So look for an area at home that you can feel comfortable enough for you to be concentrated. Póngale mente, vida y corazón, como dicen, a la clase, and then practice, use the language, okay? So, my goodness, I talked too much. Ya hablé mucho, okay? So, it's time for the pictures. Vamos a ver, pongan la cámara todos. Quiero ver aquí cámaras on. Vamos a tomar un par de screenshots y si alguien tuviera así como un telefonito
que salga bien la, la foto también sería bueno. Peines, peines. Salga ahí con su mejor ángulo. De este lado. Ok. So, let's see. Vamos a ver. Yo voy a salir un poco extraña porque because of the color that I'm using se ve un poco raro, pero es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Right. So, let's see if I can take some screenshots here. Vaya, let's see. Digan whiskey. 1, 2, 3. Vaya, dejen ver si me dejan. Quiero ver, lo voy a pegar en algo acá, en un correo. Para tomar un par, tomar un parcito. And I will share it with you later. Mm-hmm. I have one picture. Let's see one more. Okay, todo cámara, ¿verdad? Hey, ahí está Zulma ya. Está en la Christmas party, pero ahí está. ¿Quién nos faltó? Nos faltó. Faltan algunos, pero bueno. Let's see one more time. Bien, ya tomé dos aquí. Estas las voy a descargar primero para que no quede. O sea, no, lo que he tomado es screenshot de todo el screen. Porque con el teléfono a veces salen oscuras, pero voy a ver, vamos a ver cómo queda. Guarden las fotos ahí, cuando ya sea usted bilingüe, trilingüe y ande por allá, por los otros lados de los, del charco. Acuérdese cuando estaba aquí sufriendo conmigo. Dejen ver si sale así. A ver, con otro filtro, ¿no? Aquí los estoy embelleciendo, no se preocupen. I have two also with the phone and two with the screenshots, okay? So, nice, ahí les voy a compartir las imágenes al final. Y as I told you, continue with the language. Es bonito, créanme que les va a gustar cuando ustedes se sientan full English y no le tengan miedo a decir lo que sea, les va a gustar. Es bonito entender otro idioma y que no le den mentira a uno. Mira, dice tal cosa, no está diciendo eso. Okay, so that is something that will help you, okay? So I don't know, we have a few minutes. Bueno, nos quedamos siempre hasta las 10. Tenemos 10 minutitos. I don't know if you want to say something. Alguien que quiera opinar algo. Go ahead. Muchísimas gracias y mucho gusto haberla tenido como nuestra maestra. Espero que la tengamos en el próximo módulo. Si Dios lo permite. ¿Verdad? Sí, primero Dios, que sí se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias por todos los consejos. Ya, yeah, take it, Angela. Ahí la voy a escribir, ahí la voy a buscar en el grupo. Le voy a preguntar si de verdad tiene el teléfono en inglés. Sí, no sé, todavía me cuesta. Pero le tiene razón al decir usted de que le va a ayudar a uno, porque hay palabras que ahí las he descubierto. Ah, por ejemplo, la última vez en el teléfono, el WhatsApp, las la sim. Uh-huh. Entonces todo eso ya como que se va memorizando y sí espero que, bueno, estoy segura que sí me va a ayudar. Porque la verdad es que apenas creo que tengo una semana de tenerlo así. Sí, imagínense si lo hubiera, lo hubiéramos hecho desde el inicio. Le digo a usted. No sabía tampoco si creo que él sí. Señorita Michelle me indicó ahí, porque a veces hay cosas que en la tecnología, pues, en mi caso no soy tan, tan así, no tengo mucho conocimiento, ¿verdad? Pero cuando me explican, pues, aprendo. Exacto. Entonces hay cosas que creo yo que no se hacen, pues, porque, bueno, aprendo más de mi pequeña. De hecho, no ni sabía usar la computadora de ella, porque solo ella la usa. Entonces, ahorita que la forma que hemos tenido de estudiar, hay muchas cosas que ella le tengo que pedir ayuda. Incluso la clase ella me la ponía a un principio.
Okay, now you know how, right? So ya sabes. Así que pienso yo que estamos aprendiendo inglés y estamos aprendiendo tecnología a la vez. Yeah, porque es that's necesario, true. Ajá, compartir, o sea, trabajar. Así que muchísimas gracias y un gusto. Yeah, no, no problem. My pleasure, okay. Definitely my pleasure. Thank you. Wow, we have more pictures. Yoo-hoo! Nice. Hey, qué bonita esta. Todos estamos smiling. Nice. Okay. So, something else? ¿Alguien más? Anímense entre ustedes. Continuemos, hey, compañeros. No nos dejemos vencer. Teacher. Sorry. Go ahead, Osmin. Go ahead. Okay. Thank you for teaching with patience. I told you. Yo les dije que yo soy bien paciente. Desde el primer día se los dije. Y I'm like that, okay? No era broma. Yo créeme que no me molesta que me pregunten lo mismo que uno acaba de explicar. Ya es como, sí, yo ya sé, ok, yo he sido estudiante y a veces el maestro lo acaba de decir y uno, a ver qué dijo, right? So, no. Yes, teacher. Yes, teacher, that is important for learn and you have the quality, the passion. That is important for me and everyone right here. Okay, nice. It is really important, Asmin. Appreciate it. Okay, so as I told you, if you need something, you can text me, you can call me. No money, eso sí, ya le dije yo. Mira, teacher, no le sobra unos 50 mil pesos. No, 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 ahí sí no le puedo ayudar. Okay, but then if it is besides money, si necesitan money, ya saben a quién le van a escribir. ¿Va? Yes. Ahí ya. Sí, no, sí, ya. Yes. Es lo que aprendí en la clase, que Darwin is rich. Yeah, Darwin is the rich guy. Teacher, dueño de la Kimberly, el dueño de Kimberly Clark. El trabajo que nos dijo. I received your CV. Okay, so you will receive my CV. the next week, I see you to the party in Quetzaltepeque. Okay, okay, yeah, today is the day, creo yo que hoy es el propio día, o la verdad, I don't know, pero yo vi un relajo ahí cuando venía en Quetzaltepeque, pero como que toda la semana y es la fiesta ahí, yo no entiendo cuántos días son, pero there is a lot of people right there. Zulma, escrito un mensaje. Oh yeah, I see right here in the chat, Zulma está dancing ahorita, okay, thank you Zulma. Appreciate it, okay? The same for you. Happy holidays. Enjoy your holidays. Aproveche, disfrute. Porque en enero usted tiene que venir con todos los powers, como dicen, right? So, para continuar, ahorita le voy a dar permiso que se descarrile un poquito, pero in January you have to go back with the English, okay? Go ahead, Flor de María. Bueno, teacher, aprovechar para agradecerle por todo lo que nos ha enseñado en este módulo. Me ha encantado su metodología, nos ha hecho hablar a los que nos cuesta. A unos más que a otros. Sí, sí, y creo que eso es importante, el practicar para poder entender y poder hablarlo. Así que gracias por todo lo de este módulo. Y espero que la podamos tener como teacher en el próximo módulo para seguir en la misma línea, ya que el que nos estén cambiando teacher es bien, o sea, nos cambia el ritmo de la metodología, nos adaptamos a uno y luego nos cambia. Entonces, a mí sí, pues me ha parecido mucho su metodología de trabajo. Hemos estado bastante participando y creo que eso ha sido súper importante. Con otros teachers, pues nos mandan a los grupos y ahí nos dejan horas y horas
Y la verdad que... Y yo no los he dejado, yo los estaba apurando ahí. A platicar de otras cosas que cuando ya hay demasiado tiempo. Entonces sí creo que hemos aprovechado mucho con usted el tiempo en todo lo que se nos ha dado en este módulo. Al menos de mi parte, pues gracias. Gracias a los compañeros que saben un poquito más y que nos apoyan ahí con palabras y con todo lo que a unos nos cuesta. Que gracias a todos. Y espero verlos el próximo módulo. Sí, debemos de. We have to continue together. Nice. Thank you, Flora. Appreciate your words as well. Nice. Okay, we have two more minutes. Two more minutes. I'm going to say something, teacher. Go ahead, Rosa. I'm going to say thank you. Thank you for this module. In my personal case, I learned so much. And I'm very proud of me, if I can say. Of course, yes. Because I'm not the same person that I am begin in general. I think that at this day, I learned so much. And I hope I will continue learning and reach the goal. Yeah, but it's the objective. Yeah, that's your goal. All my friends and for you, happy holidays, happy new year. May your dreams come true. I don't know what else. Thank you. Enough. Appreciate and your don't words. Don't be afraid to speak. Making mistakes is the only way that we're going to learn. Yeah. Definitely, mm-hmm. definitely. Don't be shy. If you say, oh my God, maybe I'm wrong, but it's the only way. It's making mistakes. In that case, because in other still in life, you can make mistake. But in this case, we can make mistake and we corregir. We can correct or we can fix, right? Uh-huh. We can fix the mistakes. Mm-hmm. Definitely. Thank you, Rosalyn. Appreciate it. Yes, thank you, teacher. Gloria Elizabeth, go ahead. Bueno, primero agradecerle. Ha sido una persona que nos ha enseñado bastante. Creo que ha sido el módulo más productivo, por lo menos para mí, ¿verdad? Agradecerle. Me cuesta un poquito más hablar en inglés, por eso se lo quiero expresar en español. Me hará mucha falta. Oh my goodness. Oh my God. ¿Cómo se llama? Yeah. Pero lo podamos ver de nuevo en el yuhu es la cosa, yuhu tenerla en el eso es para que no se duerma, por eso grito, para que no se duerma. Okay. Y el año nuevo, así como a todos mis compañeros, y espero verlas en el próximo módulo. Thank you, Gloria. Appreciate it. Thank you. Sí, no, es que aquí uno de maestros tienen que inventárselas para que no se duerma la gente. O que no se duerma, no me duerma yo también. Todos estamos en vela aquí. Okay, thank you. Nice, thank you. Well, so I see. Time is over. Gracias ahí por los que pusieron a los niños ahí también, que hemos conocido a los babies de la casa. ¿Verdad? Es bonito, ¿no? Estamos desde la casa, la modalidad virtual, es normal que pase el chucho, el gato ahí, el niño, el hermano, el primo, o sea, es parte del espectáculo, ¿verdad? Y es algo que se debe de tomar en cuenta porque, pues sí, es su familia, ¿right? Y es con quien usted está ahí, que ahí están los niños a la par esperándolos, desvelándose a la par suya, porque no se van a dormir sin ustedes, right? The neighbor with your music. Ay, Nelson, usted es el que tiene unos vecinos, pero bien especiales, ¿verdad? Esos sus vecinos sí que no, le ayudan a no dormirse, porque dormir con esos vecinos está... Wow, it's terrible. It is, oiga, están gritando, todos los días tienen party, right? But it's okay. So, todos, como les digo,
de todo he aprendido un poquito. Así es que, one more time, I hope to see you next year. And if you need something, you have my number, guarden mi número y escríbanme, ok? Si necesitan algo que no sea dinero, ¿eh? Pero if you need something or if you want to have extra, I don't know, resources or something, you can text me, okay? A veces ya le he dicho, tal vez no respondo de momento, pero I will answer, okay? Si sea la medianoche, yo le voy a contestar, okay? So thank you for everything. Thank you, Osmin. Thank you, thank you for always being here, okay? Thank you. God bless you as well. Family and your baby. Thank you, thank you, thank you. Appreciate it, okay? So, recuerde, good night. Si toma, no maneje. Si maneja, no tome. Si hace relajo, invite. Okay, see you. See you next year. See you next year. See you next year. Oh my gosh. Happy New Year. Happy Christmas. Happy holiday. Yes. That way, remember, I knew work. Hey, promesa, yes, que no yes. Sea político, Darwin, no sea político. Queremos ver esas promesas cumplir todos el otro año allá. Please, jefe, de, jefe de Kimberly Clark. All my workers. No, yes. No, pero todo bueno. Con el bonus, la bonus. Yeah, Christmas bonus, extra bonus, bonus of the bonus. Solo por ir. Okay. Bye, everybody. Oh my goodness. Bye. Thank you. Portense bien. Portense bien. Yes, teacher. Good night. Yes, bye. Bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, teacher. Take care, bye.